Y el primero, rapidito, minuto 17, gol de la Universidad de Concepción, José Huentelá, Huentecrack. Klaas Jan Huentelá, le dicen algunos. Ronald de la Fuente, que jugó muy buen partido por esa banda. El centro y la buena definición de Huentelá, el primero. Fluye, viene Huentelá, sigue Huentelá. Linda combinación con Walter, se le abre el camino. Atención, a ver si le sale el sol. Lindo pase, si es gol, es golazo, gol. Hecha mano, y ahí llegó el cabezazo matador de Huentelá. Qué gran combinación por izquierda, y en 14 minutos, el escolta no le pierde pisado al puntero. El Campanil le gana a la Universidad de Chile por 1-0. Huentelá de cabeza. Mira, puede sacar la ayuda, lindo pase Huentelá. Era tremenda la jugada cuando definía Huentelá. Una pierna intrusa le echa al tiro de esquina. De Camargo se equivocó en el pase, ganó Huentelá. Ahí está Drogueto, otra para Huentelá, que va a encarar. Le arrancó el balón también a Navarrete. Por el centro viene Ponce, salió el halcón. ¡Aquí está Huerta! ¡No, no! Se gana algunos aplausos Saldivia. Se equivocó, le pincha el dolape Camargo. Acá está jugando Drogueto. De memoria el lazo adelante para Huentelá. De coqueto zapatos hoy día. José, acá está Huentelá. Saca al centro. Cerca de... Un más a la Universidad de Concepción. Creo que es el momento como para hacerlo. Juegue, señor. Cuando acá se viene Huentelá, se va al área, puede caer el primero Huentelá. Le queda a Droguet. Muy generoso Huentelá, muy, muy generoso. Estuvo bien ubicado Melo. Y acá. No sé. Parece que había falta de Manrique, lo estaba desestabilizando, por eso algunos reclamos, pero hasta ahí nomás. Acá el fútbol ahora lo pone Ponce. En primera, Huentelá, buena devolución, arriba siempre esperando de la derecha. Jugaba Manríquez, Droguet, otra vez de reojo y de memoria, jugó para habilitar a Huentelá. Iba ganando, atención, sin falta, sigue el acrónimo del CDF, disfrutando este domingo de fútbol. Por aquí, por allá, entran solo de curvas, Huentelá, falta otra vez. Nos llenamos de cobro, nos llenamos de pito. De apurar Manríquez, ahora el balón a ras de suelo para Huentelá, ahí está José Huentelá. Pasó Huentelá, pelota arriba para Droguet. Obviamente se bloquea el partido. Mucha marca, mucha anticipación, pocos espacios. Linda jugada de Huentelá. La mete en el área, Pineda. Era un golazo y tremenda tajada. Espectacular estuvo Lampe.
dando paso Valdés. Memoria arriba, responde el paraguayo Mense. Acá está el cabezazo de Huentelaz. Viene Huenta, acá está Huentelaz para Droguet. Anuncia. Muy nerviosa la U. Mal Vilches ahí. Estuvo muy bien Johnny Herrera. Otra vez está Huentelaz. Rebotó en el 8 del Campanil. Última línea, levanta centro. Grande Jara, acá está Berrío. Recuperación ahora por parte de Pacheco, buscando el desahogo con Huentelaz. Lo intentaba de primera, resultó. Había falta. Muy bien ahí el esquive por parte de Huentelaz. Aquí está veniendo el viento para Droguet. Huentelaz, Droguet. Se puede meter a campo minado. Viene Droguet. Pérez le dice a Huentelaz, aquí estoy. Aparece Huentelaz para Fernando Manríquez. Estaba Pineda, Portillo. Huentelaz fue el único molestado del partido. Buscando y buscando, el que busca encuentra, dicen. Acá está el toque de Ronald, intenta de la fuente. Se va a disparar la Universidad de Concepción, ya tiene visto el área. El toque para Huentelaz y falta. Y la lamenta Sepúlveda que estaba al borde. Y amarilla también. Está Vítor. Cambios totales, radicales, extremos. Al otro lado, casi en otro país lo estaba esperando Huentelaz. Sigue Huentelaz. Puede cambiar Huentelaz, prefiere el pase arriba. ¿No es cierto? La posibilidad de seguir avanzando la tabla de posiciones. Cuando viene Huentelaz encarando y ante la marca de Andía, prepara el disparo. Acá está apareciendo Camargo. Por afuera estaba apareciendo Huentelaz, el bueno de José. Que sigo, quedó por dentro, por fuera viene el centro. Me gusta el centro. Salida pertenece a Huentelaz. Aquí está el Pepe. Viene Huentelaz. Zapatazo buscando a Yamenes. Salida de Huentelaz. Estuvo bien Huentecrack. Acá está. Acá está Huentelaz, Portillo.